estamos aquí con un nuevo gameplay especial. Un especial no, precisamente soy un Nomad, así que vamos allá con Warrior Toon the Hurricane, que nunca te vas a conocer de unos juegos de barcos, como se sabe, como juego de lanchas. Así que vamos allá con una especie de ejemplo, construir un juego de lanchas, una carrera de lanchas, y vamos allá. A ver, una especie de ejemplo, como te digo, que estamos aquí probando nuestra escena con un jueguito de Xbox y entonces son re difíciles, por ejemplo, de jugar. Justamente pongo Z, ya sé, para y prontamente puedo poner las teclas como Asphalt Legends, así que vas allá. Esto hay que comprar juego y ayuda opciones. ¿Cómo se juega? Oh my goodness. ¿Cómo desbloquear? Nada de nada. Este es el más parecido a Asphalt Legends, pero justamente a ver, sonidos, vamos a acercar los sonidos y la música. A ver. Vamos a sacar el sonido y la música. Desactivado, a ver, activado antes sea. Pero lo otro ni que tal sabe, desactivado, manita sea. Pero los otros no necesitan nada mejor como antes, pero que entonces hago ya. A la vez gráficos. Oh, gráficas de alto. No voy a subir gráficas. Así que. Pues eso, pero vamos allá. A ver, marcadores, logros, son maingunes. Acá hay logros. Por de conseguir es una prueba gratuita. Así que vamos a jugar en un jugador maingunes. Nuevo es la carrera de lanchas, como puede ver, así que vamos allá. Creo que es esto, la Google. Hay que iniciar la sección de Xbox para justamente que estamos aquí con una prueba gratuita. Y importantemente estamos aquí con unas pruebas gratuitas. Por ejemplo, los nuevos mundos, que ya caen en la carrera de lanchas. Todos son el lago Pau, y como puede verse que vamos allá. Con un como un diseño, es un ejemplo. Gráfico 3D, oh my goodness. Acá hay nuevas lanchas, como puede ver, que son montones y montones de lanchas que hay acá. Es como naves o una lancha o que sea. Parecen lanchas. Pero dice, ahora vamos allá. Así que vamos allá justamente con una especie de gelo como si tuviera cara de la lancha. Así que. Tutorial. Recoge el potenciador turbo para llenar el medidor de turbo. Situado al lado del velocímetro. Y transformar los motores. Cuando los motores se hayan transformado, mantén pulsado el botón de turbo para conseguir un impulso de velocidad. Wow, es como Asphalt Legends. Cuando tenga turbo, pues hacer un turbo salto y pasar sobre obstáculos bajos de otras naves. Un último consejo, navega por la estela. Si deja las naves que le dan delante de la tuya, para aprovechar la aspiración y conseguir más velocidad. Qué ridículo, vamos allá. Bueno, vamos a poner sonido, cómo se juega. Y el discernimiento, cómo se juega. Nada, parece Asphalt Legends. Parece Asphalt 9. Salir del evento, vamos a salir, a ver. Vamos a hacer en un segundo, vamos a poner sonido. Vamos a poner sonido. Vamos a poner sonido. Ya sepa que se escucha. A ver, vamos allá. Oh my goodness. Bueno, vamos allá. A 3, a la 2, a la 1. Da. Yeah.
fin es que sobreviví. Por fin esquivé las bombas. Mierda, esta tarde difícil, como puede ver. Bueno, a ver, vamos allá en carrera, a ver. Y tenemos aquí a un nuevo mundo llamado el Saddle's Wrath. Así que vamos allá con. Disponible el juego en el completo. Esta función está disponible el juego completo. Debe ser el mundo pequeño. Esta función mundo de geniales. Oh my goodness. Hablamos lentamente con una especie de diablo como Stevie Auer. Pero ya la conocemos. Buena gente, stop. Buena gente, stop. Estado pues sobre ellos. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente juego. Y ahí, juego sobre ellos. Nos vemos en el siguiente juego. Ese X-Power no tiene nada mejor como estuviera en la carrera fantasma. Ahora es sobre todo por estado. Y nos vemos en el siguiente juego. Nos vemos.